que estoy con ustedes nuevamente. Y mira, todavía tengo esto porque lo puse ahorita para el otro video. Porque me dijeron, Ivonne, ponte, cuando tengas el pelo suelto, ponte una redecilla en el pelo. Bueno, vamos a seguir consejos de nuestros suscriptores. Por aquí tengo la... ¿Qué vamos a hacer hoy? Recuerden que nosotros hemos aprendido a hacer las canastitas de plátano, pero así, como en forma de nido. En esta ocasión yo tengo este molde y yo estaba en mi baño y yo sabes que yo cuando me siento en mi trono a pensar se me llena la imaginación, la mente se me llena así de imaginación y dije, oye, pero ¿por qué no hacer unas canastitas en forma, verdad? Es diferente, así, de esta forma. Entonces yo dije, bueno, para los que tienen eso, necesitamos un cuchillo, vamos a cortar el plátano como si fuera para arañitas, ¿ok? Porque lo vamos a hacer así. Entonces, vamos a necesitar plátanos verdes. Yo tengo aquí 3 plátanos verdes. Vamos a pelar nuestros plátanos. Y estos plátanos lo vamos a guayar en la parte ancha. Y le vamos a poner papel. Puede usar papel de aluminio, pero no le aconsejo papel de aluminio. Pero yo lo aconsejo papel plástico. Eso que se usan para los sandwichitos. Entonces... para poderlo sacar después. Lo vamos a llevar al freezer por unos 10 minutos hasta que se ponga compacto, ¿sabes? Se haga un poquito más, se una más, ¿verdad? Para no que me pase, porque yo digo que las experiencias que uno tiene en la vida, juntamente así con las, son las experiencias del amor, son las experiencias de la cocina. Cuando usted comete un error. Por eso yo siempre digo, mire, yo te voy a ser bien franca. Yo mis errores los dejo aquí. No los edito. ¿Sabes por qué no los edito? Porque de los errores de los demás aprendemos. Entonces, de mis errores aprenden ustedes que son mis suscriptoras y mis suscriptores. Allá tengo muchos caballeros que cocinan. Le quiero mandar un saludito, ¿verdad? A esos caballeros que también cocinan. Y Sebastián cocina. Y Sebastián va a estar haciendo un video después con nosotros, no sé cuándo, pero va a estar haciendo un video. Vamos a ver si lo, como dice uno, se me cayó ahí, lo tengo que recoger. Lo convencemos para que esté en mi video. ¿Ok? Así que, yo voy a pelar mis plátanos. Si usted no quiere que se... Mire, que yo siempre tenga la uña negra, porque cuando no es pintura es plátano. Que uso mi uña. ¡Ay! ¡Ay! Yo uso las ñemas, de las ñemas. Las ñemas de Aldeo. Quiero mandar un saludito a... Quiero mandar un saludito, pero también quiero mandar mis condolencias a la familia... Saborí. ¡Ay, Juan! Me vas a matar porque me olvidó tu nombre. Quiero mandar un saludo a la familia Saborí. Mis condolencias por la muerte ¿verdad? De su santa madre que murió hoy. Estamos domingo 15. Ella estuvo en el hospital, ellos se mudaron para, ellos son de Pensilvania. Muchos conocen a Juan Saborí. Juan estuvo en mi video. Él es el papá de mis sobrinos, ¿verdad? Y Juan Saborí trajo a su mamá, ellos son cubanos. Trajo a su mamá de Cuba. Y ella, pues lamentablemente, se enfermó aquí. Y es una pena decirlo. Nosotros, cuando no tenemos seguro, yo cuando estaba en Texas. Desgraciadamente, ¿verdad? Pues no tuve la opción porque una vez fui al médico porque me había subido cuando vino el Alvin Guzmán, me subió la presión y tuve que ir al hospital de emergencia y tuvimos que pagar $1,500 por unas cuantas horitas que tuve ahí, por el mero hecho, ¿verdad? De que no tenía un seguro médico. El estado de Texas lamentablemente no tiene seguro médico. Después fue que vine a coger lo que era la tarjeta dorada. Y es una pena, ¿verdad? Que mucha gente como Miami no tienen servicios médicos. Aquí, gracias a Dios, pues tenemos servicios médicos. El trabajo a mí me da lo que es todos los beneficios por el trabajo, ya que estoy trabajando con el gobierno federal, ¿verdad? Y el gobierno federal pues nos da todos los servicios médicos. Verá que tenemos que pagar, pero tenemos todos los servicios. Y eso es muy importante, pero ella estaba en Texas y no se atendió, ¿verdad? Lo que decimos nosotros, o decimos a nosotros a tiempo. Y ella, pues, se enfermó.
y cuando fue, pues, ¿verdad?, ya era un poco tarde. Así que lamentamos la muerte, ¿verdad?, de la mamá de Saborina, la abuelita de Dulce, Dulce, mi sobrina, allá en Pensilvania. Así que para la familia Saborí, Mateo, mis condolencias. Así que los quiero mucho y tenemos que saber, ¿verdad?, que Dios la tiene ahora. Cuando suene la trompeta, el Señor la levantará, como dice la Biblia, ¿verdad?, que la va a levantar de los muertos. Así que tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que Dios la levante el día que Dios venga a levantar su iglesia. Así que mis condolencias nuevamente. Bueno, pues vamos a seguir aquí. Vamos a, como pueden ver, yo estoy guayando mi plátano en la forma, en la de la grandecita, porque como vamos a hacer como si fueran unas canas, arañitas. Ahí la podemos hacer una arañita, ¿verdad? Porque yo no sé si es la comida. Él es moreno, pero él habla español y estuvo casado con una boricua. Tiene dos niños puertorriqueños. Así que van a conocer a Sebastián por ahí. Sí, llega, si no se me pierden. Porque él viene desde Denver, Colorado. ¡Ay! Estoy contenta porque me dice la Lula que su cuñado se va a mudar para Aurora. Así que, ¡ay! ¡Qué bueno! Voy a tener alguien de allá de Texas aquí. Aquí en lo que es más cerquita para que me visiten cuando yo no esté trabajando. Yo tengo esta semana libre, ya yo cogí este mes me hizo un hueco porque son dinero que no voy a tener esta semana. Ay, mamá, yo voy a tener una semana, dos semanas, tuve dos semanas este mes, dos semanas libre. Ay, no puedo. A mí que no me den semanas libres, que a mí me encanta trabajar. Y más que me encanta trabajar, me encanta recibir mi cheque semanal. Estoy esperando, oren a Dios, porque llevé a Alexis, parece que va a entrar a trabajar conmigo. Estoy súper de contenta. Por eso, ¿verdad? Así que, mis amores. Aquí yo voy a seguir, para que no se me ensorren. Ustedes saben. Y quiero felicitarla, ay, no me acuerdo el nombre, pero ella es una señora de Yauco, yo creo que es, que le dieron un mérito, una boricua que cocina riquísimo. Y yo digo, ay, qué rico, estamos los boricuas haciendo historia, como haya sido, pero estamos haciendo historia. Y eso es importante, que nos mantengamos, ¿verdad? Así que yo voy a seguir, mis amores, bye. No se me vayan lejos, que vengo para atrás. Guayamos lo que son los tres plátanos y vamos a ponerle un poquito de adobo para sazonar, ¿verdad? Para cuando nos vayamos a comer nuestras canastitas, tengan el saborcito. Un poquito, ¿verdad? Y como el boricua siempre a todo le mete el... ¿Lo que es? ¿Qué? ¡Ay! ¡Adobo, adobo, 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 adobo para todo! Oye, yo no se maquilla con adobo porque no hay otra. Entonces, ok. Ya tenemos por aquí. Tenemos nuestra bandeja. Y por aquí yo corté unos plastiquitos, ¿verdad? Que los vamos a poner aquí. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que cuando yo ponga aquí y yo vaya, no le vamos a poner mucho, recuerde, mucho plátano. Porque queremos que esto nos quede en la forma esta de en sí, ¿verdad? Como si fuera así el cuadrito este. Entonces a cada uno le vamos a poner uno. Y vamos a ponerle por aquí. Y con la mano, con una cuchara, usted va a ir formando lo que es. Y yo lo pongo aquí porque cuando lo vaya a sacar, se me hacía más fácil a la hora de lo voy a jalar. Ok. Ahora voy a enseñar más o menos a usted cómo es esto. Ok. Esto se me ocurrió así. Yo dije, bueno, ¿verdad? Y vos siempre está, como decía Mary Williamberg, la artesana de la cocina. Y yo creo que, miren, de verdad,
Yo diría que sí soy un poco artesana de la cocina, porque la verdad del caso es que me invento una de cosas que yo misma me quedo con la boca un poco abierta. Ay, ay, con la mano. Ay, bien boricua. Entonces, después con la cuchara vamos a ir formándole. Vamos a ir, ¿verdad? Formando la partecita esta. Estoy haciendo esto así medio rapidito porque tengo dos cosas que hacer. Tengo que terminar de cocinar. El Kelvin me está llamando. Me está mandando mensajes. Y vamos a ver. Vamos a ver cómo nos queda esto. Estas canastitas que yo quiero que queden bien cuadraditas. De verdad que quiero que queden bien cuadraditas. Así que tengo que hacer el chequear mi también lo que es mi bizcocho. Yo estoy haciendo 50.000 cosas a la misma vez, mis amores. De verdad que sí. Todo por el amor a la cocina. Todo por el amor al arte. Por aquí. Por aquí. Y salen exactamente, mire, yo creo que salen exactamente las cantidades que tiene esto con tres plátanos. Salen 2, 4, 6, 8. 8 canastitas, mis amores. Y yo lo voy a recoger todito. Y yo lo voy a echar en esta, que tiene menos. Y por aquí. Y vamos ahora. Ya va a estar aquí. Ya va a estar mi bizcocho. Y yo voy a necesitar realmente por aquí. ¿Verdad? Le digo que esto van a quedar unas canastitas que son, porque van a estar, esto se va a congelar, lo vamos a llevar a congelar para después llevarlas a freír. Y no a congelar muy, muy congelar, sino que se pongan un poquito, recuerden, esto no tiene nada como harina, nada de eso, ¿ok? No tiene nada de harina. Así que estas son unas canastitas como las que hicimos el otro día. Y se pueden decorar como usted quiera. Usted la puede decorar con camarones, con arroz con gandules y pernil adentro. Uy, eso no sería de show. Vamos a lavarme las manos. Y con una cuchara pequeña, yo lo que voy a hacer es que yo voy a tratar, ¿verdad?, de que quede bien. Por aquí. Y esto va a estar. Y con la cuchara usted le va a dar lo que son las esquinas. Para que quede realmente, ¿verdad? Como si fuera, pues, una canastita. Ahí. Y cuando tenga mucha, usted le mete la que le falta un poquito para completar. Esto tiene bastante, se nota. Siempre trata de que quede parejita. Lo voy a estar enseñando ahora con la cámara. Espérese un momentito.
Van a quedar bien chulas, de verdad que sí. Vámonos por aquí. Bueno, ya pueden ver, ¿verdad? Que con la, aquí estoy yo haciéndole más o menos su formita para aquí. Cuando esto vaya al freezer, esto van a quedar como las canastitas esas que usted compra mexicana para los taquitos. Esta tiene bastante, ¿verdad? Pues le sacamos un poquito. ¿Y qué hacemos? Se la ponemos aquí a esta orillita. Miren esto. Y así van a quedar. Ahí está. Esto yo lo voy a llevar al freezer ahora. Para que... para que se ponga lo que son duritas. Ok. Ahí está. Entonces, la acomodamos bien. La bajamos a las esquinitas. Y así quedan. Ok. Ahora la vamos a llevar al freezer. Por 10 minutos. Bueno, mis amores, regresamos con nuestras canastitas. Y no son canastitas, estas son, vienen siendo canastitas, pero diferentes. Y recuerden que las pusimos en el freezer. Y cuando las sacamos, quedan en esta forma. Miren, pueden ver, ¿verdad? Que quedan lo más chulitas. Y las vamos a rellenar. Esto lo vamos a llenar, el aceite tiene que estar súper de caliente. Y lo vamos a rellenar con camarones. Lo puedes rellenar con beef. Recuerden ponerle el papelito, el plástico, ¿verdad? Para que lo puedan sacar con facilidad, porque si no van a pasar mucho trabajo. Yo voy a tener lo que es la manteca caliente y lo vamos a poner a freír, entonces lo vamos a rellenar. Yo tengo por aquí, como pueden ver, esto es como si fuera una ensalada. Tiene lo que es aguacate, camarones, cebolla, tomate. Le iba a echar cilantro, pero usted se lo puede echar aparte porque Sebastián no come cilantro. Entonces, recuerde que él es mi invitado, entonces tengo que complacerlo. Entonces, vamos a ponernos a freír, lo vamos a servir. Y también lo vamos a servir el pollito a ver cómo quedó. Y regreso con ustedes. Mis amores, vamos a poner nuestro plato. Recuerden, ya freí en aceite que esté bien caliente. Lo voy a llevar para que vean. Y vamos a servirlo a ver cómo nos queda, ¿verdad? Esa... yo diría que no son realmente, eso parece como cunitas, como Moisés, como parecen como cuando celebramos Navidad, ¿verdad? Que ponemos el pesebre y ponemos ahí al niñito Jesús. Mire, eso quedó de show, así que los voy a llevar y para que miren. Ok, aquí tenemos. Y vamos a sacarlo. Mire, ya están. Tienen que estar tostaditos, recuerden que eso es bastante... Ahí están, vamos a poner dos más. Pero quedaron bien chulos. Bueno, mis amores, así quedaron nuestras. Miren estas canastitas, parecen, ¿verdad? Qué chulitas. Y las vamos a rellenar con lo que son los camarones. Y lo que son los camarones y el aguacate. Le vamos a poner por aquí aguacatito. Esto va a ser la entradita, ¿verdad? Antes de la comida. Realmente es un plato que usted lleva a la mesa y lo puede decorar, ¿verdad? Y realmente se ve de lo más chulito. Le puede poner pulpo, le puede poner camarones. Realmente lo que usted desee, ¿ok? Y así quedó mi plato. Vamos a limpiarlo por aquí. ¿Ok? Y así quedó, mire qué bonito. Así que yo espero que les guste. Espero que se suscriba, que comente. No olvide suscribirse, comentar. Y vamos a ver lo que dice mi invitado. Y para decoración, yo sé que no le gusta el cilantro, pero para solamente para un decoración, para un picture. Y digo así, take it out, Ivonne, take it out. Ok. Así quedaron mis canastitas. Espero que les haya gustado. Vamos a enseñarle muy bien. Por ahí se está muerto de la risa porque él dice, no me gusta el cilantro. Miren qué chulo quedó eso por ahí. Así quedan las canastitas. Miren qué bonitas están. Así que, desde mi cocina a tu cocina. Cocinando con Ivonne. Dios te bendiga y que tenga un día bendecido.
Ok, mis amores. Este Sebastián, y Sebastián se va a estar comiendo uno para que me digan, you want to try and you can tell me if you like it. Okay. Yo le digo a él que se lo coma sin el tenedor y sin... I hope he like it. Suena crispy. Suena crispy. Mire la cara de Sebastián. It's good? Mm-hmm. You like it? Love it. Really? Is it spicy? Where's your restaurant? It's not spicy? No. Y él tiene una bebida, eso es de fruta con toronja. Es como un toronjín. Así que yo le hice a él. Así que, Sebastián, you let that... Double. Tell them to subscribe to my channel. Subscribe, please. This is the bomb diggity. Así que, mis jóvenes, nos vemos. No te olvides de suscribirte, regálame un like, comparte, comenta y recuerda, toca la campanita que está a tu lado derecho. Y así que nos vemos en la próxima. Besitos y bendiciones. Bye. Hola, mis amigos. Volvemos otra vez. Tenemos a Sebastián. Y aquí tenemos el arroz y el pollo que le hice. El pollo con bacon y ajito, ¿verdad? Él quedó encantado con las canastitas. Así que se comió sus dos canastitas. Y le dije, guarda espacio para el bizcocho. Se está comiendo la ensalada. Él dice, yo no sé lo que decimos. I don't know what you say. I don't know what you say, Iván. Pero después ahorita yo le voy a poner like para que él le diga cómo quedó el pollo. El pollo se quemó. I'm so sorry. Pero yo le digo la verdad, se quemó porque yo estaba hablando con él. Pero yo voy a orar porque yo no he orado. O sea, vamos a orar. We're gonna pray. Gracias, Señor, te damos por tus alimentos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas las manos que lo hicieron y suplas a aquellos que no tienen, Padre. Que tú bendigas, Señor, a cada hogar, cada vida. Te doy gracias, Señor, por la visita de Sebastián. Señor, bendice su hogar, bendice su familia, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos diste de que él pudiera compartir con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. 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 Oh, I'm going to try this. This is delicious. Mm. También rica. También crispy. A él le encantó. Que le pusimos una salsa de mango. Así que... nos vemos y hasta la próxima. No olvides suscribirte. Y Sebastián me está cocinando próximamente con nosotros. Así que, bye. Bye bye.